Aquí seguimos en Colombia Tiene Talento cuando son las 9:15. Perfecto, la noche sigue y es buenísima. Estoy con los tiburones avispados de la laguna de Pasto. Lo más chévere es que en Pasto hoy instalaron pantallas gigantes. Sí, hay como un resto de pantallas y en todo Nariño, todo el mundo lo está viendo. Locura total, histeria total en Pasto, en Ipiales, en todo Nariño, sabroso. ¡Los tiburones! Y como tanto le han dicho tanto a los pastuzos y le dan, es que los pastuzos, no. Los pastuzos son la gente más avispada del mundo. Por algo el grupo se llama así. Vamos a echar chistes pastuzos, un chiste pastuzo. Que llega una vez un paisano y le dice al otro, ¡ala, me han robado las vacas! ¡Berraco! Pucha, le dice, ahí sí te cagaron, ala. Y le dicen, date donde la bruja de la montaña, ahí te dicen quién se robó las vacas. Pero como el paisano llegó tardecito ya donde la bruja le dijo, no, le dijo, ahí sí es difícil, sin sol no se ven las cartas. Y mi marido es camionero y aquí no lo puedo hacer quedar, no sea malita, doña brujita, hágame quedar en cualquier huequito me quedo yo. Cállate, encuentro escondido, te mata. Y le dijo, bueno, métete debajo de la cama porque qué más. Cuando llega el camionero con un palillo en la boca, le dice, te traigo de todo. A ver, berraca, le dice, alístate. Y eso empezaron unos movimientos, iban y venían, la cama se cayó. Y cuando de pronto la brujita decía, me haces ver montañas, me haces ver nubes, campos floridos. ¿Cuánto dura el chiste, hola? Y sale el paisano y dice, por ahí no me da viendo las vaquitas. ¡Vamos a votar! Va uno bueno, otro, otro. El último, chiquito, el último. Otro, otro, que estaban dos paisanos un domingo descansando y le llegaron y golpearon la puerta durísimo, así. ¿Quién es? Dijo el paisano acostado ya. Anda a ver, le dijo, ¿quién es? Abran, ¿qué es el DAS? Decirle que se deje unos dos cilindros. Bueno, si así cuentan chistes, vamos a ver cómo les va con la música. ¡Los tiburones! ¡Adelante de la laguna! ¡Adelante! Yo a este grupo de entrada le dije que no y hoy en día me sostengo. De todas maneras, la agrupación Los Tiburones es una agrupación muy buena, muy profesional, buenos músicos. Ellos son muy buenos para ferias populares, para tarimas gratis en pueblos, sin demeritar ese tipo de escenarios. Nosotros consideramos que somos iguales y podemos hacer el mismo concierto que hace un grupo de rock, un grupo de pop. Pero no creo que sea una banda para estar en una competencia como lo es Colombia Tiene Talento. Lo único que me gusta es el nombre. De una y otra manera, nosotros tenemos preparado ya un repertorio. A mí me parece fatal. No me gustó el hecho de que hubiera un tiburón como mascota, como en un partido de fútbol o hasta de colegio. Sentimos que al hacer un lado el tiburón estamos como que faltando en una parte. Pero lo real es que todos los compañeros queremos que el tiburón vuelva a la escena. No tengo ni idea qué vaya a pasar con nuestros tiburones. La primera vez fue una sorpresa agradable. La segunda vez estuvo bien. Pero si la tendencia sigue, quiere decir que la tercera va a estar regular. ¿Serán capaces de sorprendernos? Si me vas a abandonar, piénsalo bien. Si me vas a dejar, ¡ay! ¡Viva Ipiales!
solo me resta decir te quiero y no te vayas, corazón. Todos nos dividimos así en dos grupitos, derecha e izquierda. Paola, qué cara. Ay, sí, lo siento. Bueno, primero que todo, no vuelvas a echar chistes. ¡Malísimos! Dedícate a tu música, que te va bien ahí. A ver, una forma en la cual yo mido también los actos es las emociones que me genera. Si me hace sonreír, si me dan ganas de pararme a bailar, ahí yo sé que hay algo pasando. Yo soy muy respetuosa y muy admiradora de todos los géneros y me entretengo fácilmente cuando están muy bien representados. Pero ¿qué pasa? Aquí no sentí tanto. No es que no pase nada, no pasa lo suficiente. José, tú también has apretado la X. Sí, es que me da risa porque el amigo de la güira, Paola, está dando un comentario como negativo y él es... Ay, ¿no viste cómo me picó el ojo? Bueno, es que las cosas hay que tomárselas deportivamente. No, en cambio, nosotros pensamos que estamos tomando las cosas muy serio porque sabemos que el criterio de ese jurado es muy respetuoso. Vean, José, les voy a decir, yo tengo un poquito de piedra, porque me gusta la idea de ustedes, pero no me gusta la ejecución. Es decir, creo en la vibra, creo en lo que están haciendo de hacer esos cortes y que sea divertido la tocada y vengan acá a hacer la vaina de los rockeros y se devuelvan y todo. Pero si musicalmente falla, ahí tenemos problemas. Señores coristas, terrible, terrible, terrible ustedes dos. O sea, esas voces, arreglarlas, los tiempos, por favor, señores. Pero de verdad me gusta la idea, entonces me da piedra. Pero en las cuerdas hubo problemas, ¿sí o no? Estaban como medio a tiempo. Sí, se adelantan, sí. Falta ensayo. Alejandra. Pues miren, a mí me ha parecido fatal. Yo te he visto bailando. Y yo les había dicho que no, y les dije que lo único bueno era el nombre de los tiburones avispados de la laguna, que es como bastante anormal. El tiburón, entre otras, qué bueno que esté allá, porque ese sí sobraba. Muy lindo, inflable y todo, pero chao. Sí, José, ha venido. Tengo que decir que me dio nostalgia con el tiburón, me sentí mal, pero bien. ¿Sí? No, a mí me alegró verlo allá. Bueno, irónicamente, yo no sé por qué pasé tan contenta con ustedes, o sea, no me gustaban, y hoy estuvo súper animada esta carranga rock, ahí yo no lo sentí tan mal. Bueno, vemos que los papeles se han invertido, quien no cree era Alejandra, que es quien realmente os ha dado el visto bueno. Vamos a, si os parece, al jurado y a todos ustedes, vamos a invitar al resto de las actuaciones que hemos tenido esta noche a que suban aquí al escenario, mientras les mostramos lo que va a pasar mañana aquí en Colombia Tiene Talento. Vean.